Y no hago directino desde 2000 añitos, ¿no? Y tengo que hacer directino. ¿Cómo pareces? Sí, ya, ya empecé. Hasta esa todavía no. Oh, mami, Laura, que tengo que hacer esto, loco. Pues mal. Buena hora, ¿no? Buena hora, buena. Es que neta, qué buena hora. No manches. Bueno. ¿Qué pasó? Hostia, ¿quién se unió, men, a estas horas? Pregunta. Tienes dos personas. Sí, ya sé quién va a Tus estar. likes, tus likes, tus likes. Tú, papi. Osmar. ¿Quién está despierto hasta ahora aparte de nosotros dos? El que está... Eso es cierto. ¿Qué crack el que está despierto ahorita? A ver, mira esa forma. Digo, esta cosa. Invítame. Y sigue. Pero cómo mira, no. Un saludo para Osmar y para los pingüinos. Sí, de mi vida. No. Sí. ¿Lo viste, Osmar? ¿Qué pasó? Está chetado, ¿no? No manches, Osmar. De nada, capo. Ya hice tu bebé. No, manches. Gracias, sí. Directo más fish improvisado, men, de toda la carrera de YouTube. YouTube. TKM. No sé. A ver. Ahí tienes, crack. ¿Qué pasó? Eres tan crack que ya eres mod. Yo a todos mis subs que son pobres les regalo cosas porque yo soy buena gente. Ah, mira, ahí un tal te puso, sí, el mejor día de mi vida. Me regalas algo, soy pobre. Regálale algo, Roger. Roger es un sub. Es un sub. Ahí tienes, crack, te Roger. regalo eso. La mierda que... No tengo mucho, pero doy lo que puedo. Bien. Un tub menos, pendejo. Ay, no me lo muevas. ¿Por qué me dijiste eso? No, a mí me regalo y... Y 3 likes. Ay, sí, 3 likes. ¿Cómo? Pues sí, porque yo le di like a mí mismo. Léelo el comentario que puse. ¿Y quién es el otro que está en el directo? Me imagino que vos, ¿no? Bueno, te quería tradear alguna de estas cosas, mira. A ver. ¿Cómo te llamas en YouTube, Roger? Roger. Mira, tengo este aprobado blanco titán. Ajá. Ok, te llamas igual que ayer, ¿no? X mayúscula, Roger. Arce. 4SKSK, Roger. No, yo no me llamo así. Me ¿Cómo llamo te llamas? pingüino. La evolución. Estamos activos, papi, Pero, o sea, el tú chico tienes más fitness. letras, o sea, el pingüino lo tienes raro, ¿no? Tienes una I doble o algo así, Roger. Una U con puntitos arriba. Porque así se escribe pingüino, obviamente.
Bueno, pues, ¿querés algo de ahí? Solamente hace los dos primeros. No me parece. Okay. Qué raro. Face Limón te ha invitado a unirse a tu grupo. Vamos a invitar al buen Face Limón. Suscriptor fiel del canal, Roger. Bueno, pues que, a ver. ¿Qué hacemos, gente? Dile. ¿Qué hacemos, Osmar? Porque eso es el único que está acá. No, gente, bueno. Pues, ¿qué hacemos? Activo mi papi. Sí, sí te voy, tío. Bueno, a ver, las Voltaic valen 150 y las Azafrán valen 70. Son 100, digo 220. Algo de 120 créditos que tengas. Vamos, los huevos, ¿no? Smart. Sí, espérame. Huevo de magia. El Face Limón no X. duerme, ¿no? No, X. Bueno, gente, estamos acá trayendo con el buen Osmarín y se acaba de unir el buen Face Limoncín. Algo de 200 créditos. ¿Cómo? Ey, no, no me ponen que vos tenés un mercado negro. Yo sí, ¿por qué? A ver, pone cuál es. Solo me da la curiosidad. El tono, tú. El un poquito hacker, ¿no? Bien. Salúdame. Saludos, Castro. Qué crack ese Castro, ¿eh? Ya tiene seguidores. Sí, qué crack, qué crack. No, qué crack. Qué crack, qué crack, qué crack. Que me vengan a recibir así después de 3 años de no subir un pinche directo o un pinche video, pues. Castro. Castroso, ¿qué? No, sí se llama Castro. Es un crack. Es subtuyo. Ah, de toda la vida. Sí. Se llama Benito Amela. Así se llama. Es un crack. Qué capo el vato. La neta, la neta. Pues tardíamos. ¿Rollo? Hostia, Juan Cabrera. Sub número 65. Qué crack. Dale, acepta. Pasa ID. No. ¿Cómo que no? No le van a pagar este video. No, o sea, aceptar eso no. A ver. A ver, a ver. Ah, la idea de Roger, cara de culuna. A ver, vamos a ponerla. Hola, hola, Fish Limón. ¿Qué pasó, Roger? No, no. A ver. Es que el Face Limón dijo ahí, hola. A ver. Ah, en Twitter estamos. Ah, me voy a meter ahorita. En Face, dime todos los directos de todo. Sí, qué crack. Ah, no, acá lo escribió en Rocket. Porque creo que él nunca estuvo en mi canal, ¿qué no? No, resarpado. A ver. Okay, Pasó. lo sé, aceptarlo. Bro, ¿cómo me uno? Soy Neasu Juan Venos. Bro, esa foto me parece familiar.
Pero un saludo para Juan Venoso, aunque ya sé quién es, pero... Bueno. Pone el mercado negro, pues. ¿Qué Saludos crea de que es Juan pregunta. Venoso? Oye, el mercado negro vale 400, ¿no? 200. Voy a intentar llegar. Soy amigo de Osmar, ya lo sabía, lo presentía, lo olía. Amigo mío. Sí, Yo tengo dice. un amigo muy hondo. ¿Ah? Ni idea. Y esto. A ver, Osmar, puedes mirar cuánto sale eso. A Sub ver. número 67. Me Un pone. buen saludo para Canarias, que uno. Qué buenos nombres de su brother. Qué cracks, es que son cracks, loco, ya te digo. Qué bien te reciben, ¿eh? Un saludo para Canarión Caca 123. Un saludito, canario, un caca, un Sí, el mismísimo. youtuber tan famoso en tu canal. ¿Ah? Un youtuber tan saludito, tan famoso en tu canal. Sí. Ya aceptarlo por el peniquillo, Omar. Pendejo. Sí, en eso sale. Dijiste 400 R, ¿no? El Fénix, esa mierda por el Fénix. Mami, dijiste 400 R. Un saludo para Canarión Platino Fans. Qué crack. Para Canario Platino Fénix. Fans. Tururum, tururum. Ya casi 60. ¿Quién eres, Lolito? Pues ya tengo 60, pero... Un saludo para María Antonia Barbera. Esa risa... No, 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 no. Sí, Osmar. Esa Pasó. risita. No, es porque pero nunca te he escuchado saludar gente y me emociona mucho saber que me respondes. Pero tienes audiencia y todo, ¿eh? Qué raro que no se te haya ido después de los clientes. Y dice que es raro. Que la neta. Pues está muy de noche, men, la neta. Entonces, por eso me están viendo dos personas. No sé qué horario me acabo de agarrar para este Direct Improvisation. Pero bueno. Soy sub 70. ¿Cómo? ¿Qué, crack? Sí. Samantha Vega. ¿Cómo? Lo último. Bueno, un saludo para Samantha Vega. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo de banda? No, que es una crack. Y dice que es el sub número 70. Hostia, ya tenemos 71, qué cracks. ¿Por qué tiene malo de banda? Qué crack. Qué crack, Canariones. ¿Pero qué tiene de malo de nombre? Qué crack es el tipo loco. Un saludo Axo para Canarión. O en este caso sería Juancho Kiko.
tú. ¿Qué crees que tiene malo? El U. ¿No? Pero se llama Samantha Vega. Yo soy 72 Francisco Monroy. Un saludo, bro, y gracias por ser el número 72. A ver. O sea, Face Limón está acá, no me había dado cuenta. Ni me acordaba. A A ver. ver, ¿tú cuántos subs has subido en ese directo, Rey? No sé, ya tengo 63. Sí, que casi Digo los 11. 73 y empecé con 64. Digo con 63 porque vos te suscribiste. 73. Yay. Qué crack. Qué crack. Men, Bueno, pues literal. ya estamos. Andrés 123. ¿Qué Qué crack. pasó? Qué crack. No, es que estoy llorando de la felicidad. Cómo crecí tanto, loco. Con solo tirón. Qué crack, Sí, loco. somos grabando de TikTok bien. Yo 74. De tanto que te lo recomendé, sí. Qué crack. Osmar Diego Castrejón. Me parece familiar ese nombre, no sé Ni idea. por qué. Ya sé, pero qué crack también. Se la ma acá, ¿no? No. Ya pasó, vamos a ver con él. Sí. Pues Limón, ¿quieres hacer algo? Pues el directo se llama Tradeando o Charlando, entonces. Osmar Diego Castrejón, Castrejón. Yo 75. Estoy creciendo como espuma. Qué crack. Qué crack. A ver. Un saludo para Osmar Diego Castrejón, Castrejón. Gracias por ser el número 75. Crick. Hasta donde fiera. Number one, el bicho. Yes. A ver. A la vez. Trit. Tri, 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 tri. A ver. ¿Cómo? No tengo 90, pero. La habilidad de fruto. Pero gracias igual. Manden un saludo, manden un saludo. Un saludo para Osmarín Pingüín. El. Hay muchos El. Osmares en tu chat, ¿no? Ya sé. Bueno, el caso. Qué crack. Hostia, te saludó Osmar. Grito Camila, Juan Cabrera. Menos. Estamos hablando de Colombia, rollo. ¿Cuántas cuentas así tenés? Wow. Otras más todavía. Pim 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 Sigue pim subida. pim 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 pim. Bueno, ¿qué hacemos? Quiero ver si Pez Limón, estás acá. Uf. Pues bueno, gente, estamos activos. El chico. Oh, sí, está acá. A Tengo ver. 56 en tu canal, ¿eh? Ya vas para 80, creo. Tengo 76. Yo 79, sí. Qué crack. What, estoy. Ok, qué crack. Un saludazo para NLC Official. Qué crack. Tremendo. Crick, crack, crook. Crick. Crack, crack, crick, crook, crook. Eres tú. A ver. El buen NLC Official. ¿Cuántos están viendo? Una. ¿Por qué? Vamos. Tú sabes que voy a empezar a trabajar con Sony. Hoy me contó. Ah, te contó el hijo de puta. Chihuahua. ¿Qué crees? Nada de que iba a trabajar con vos para tu canal. A ver. No, a ver. Y ya, y empezamos aún. No me quería meter mucho en ese tema. ¿Ya viste? ¿Qué crees? Están dando un anuncio de Coca-Cola.
¿Quién? Mi prima. Bueno, estamos activos en el canal 678. Hola, cielos. ¿Qué pasa? No manches, creció un montón en muy poco tiempo, ¿eh? De cracks. A ver. Voy a poner en el grupo de este de Discord, que estoy en directo. Híjole, aquí en directo el Roger 678. Compartir. Discord. No, ¿Cuántos comentarios llevas en total, Roger, en el directo? espérame. Anuncios. Llevo ahorita de 59. Smart. Ya estás en modo de rock, ¿no? Es que eso lo ocupo hacer porque como te estoy metiendo mucha gente, si YouTube se da cuenta que alguien te comenta, pues obviamente te van a... Ocupas literalmente tener Como de mínimo crecer. idea. Mira, imagínate que para mí, para que me... Mira, uno. Code Alexis. Coda Alexis. Oye. Yo hubo un saludazo para Coda Alexis y de. Le Ok, mandas bro, te lo. mensaje. Sí. Yo no tengo ninguno. Yo puedo ser tu mod. Sí, por eso te puse el mod. Dile que sabes escribirme ganado. Ok. Bueno, para todos los que se vengan pasando para acá, se pueden ir pasando para el buen canal del compa, el Sech, o sea, el buen Osmarino Pingüino, que es el que spameó ahí un poquillo. Es un crack. Ahí está mi de crack. Gracias. Trintin. A ver. Qué crack. Bueno, ahí tienes el código, Alexis. Literal, solo te vengo avisando algo, güey. Estoy pobre en este juego. Así No puedes que hablar. yo puse troleando para que, o charlando, porque acá tengo un crack que se llama Marín, que es el que te dije que está mamadísimo en el juego. Y ahí a ver si tiene algo para traerte contigo. A ver, ¿qué más? Exacto. Ok. Estamos activos, estamos activos. A ver. No había visto la tienda. No, pura caca. Ven, literal. No sé cómo puede llegar alguien a las... No sé si en qué, pa qué hora es No, de tu yo país, hice pero... uno a las 4 y tenía 12 personas. No lo viste. Porque viene gente de España, de más lugares. Sí. Hostia. El buen Roger 5. Ahora ya me debes 200 de casi por moderarte. ¿Cómo? Es más. No, pues, ok. Después te la doy. Please. Bro, ahí está mi ID. Es el que tiene corazoncitos. Alexis. Creo que significa que se la acepte, Spencer. Pues no, no me quedo nada. Solo tengo la del Slayer. El buen Slayer. Mira, ahí te mandaron mi ID. El buen Osmarin Pingüin. ¿Cómo?
Ah, no, el de es que ese es de Play, Osmar. Espérame, te voy a poner el ID. A ver, espérame, te voy a poner. Para nada. No, ese es de Play, pero no importa, está bien. Te voy a pasar mi ID de Epic, es. Ajá. Ahí está, ese es mi ID de Epic. Para que me agregues. ¿Tú? Okay. No sé por qué siento que el code Alexis P42 va a estar bien mamado en el juego. Él ha estado en mis directos. Neta. Es, pues tiene más o menos, tiene carro chido. ¿O por río? Yo lo tengo agregado, creo. Ahora sí, dale, bro. Oh, sí, ya me cayó. Alexis. Ya te agregué. Acá estás. Hostia. Hostia. Eso. Tiene buen combo. Sí, mira, ya lo tengo agregado, Rogi. No, sí. Ok. Mira, lo único que te puedo ofrecer bueno de mi inventario es esto. Ah, pero él es de PC, yo me acuerdo. Estoy trayendo con él. Ah, según yo era de PC. Ah, what? A ver, lo otro. Ah, perro, mira, tiene una aureola blanco titanio. ¿Quieres que llene la lobby para que te la des chido? Ok, pero no tengo una. Si quieres traer con ella. De ahí tengo estos. Esto que es caca, ya. Mira, no te pongo más porque ya hay todo lo de paz. Pero bueno, ahí te voy a enseñar. Oh, no, tengo esto también, ve. Y pues también tengo esto. Pues mira, la neta, yo siempre he querido un Black Market, pero creo que lo que tenés ahí no vale con lo que yo tengo. Pero yo quisiera el Dune, la neta. El Dune, el Black Market. Ahí con todo. Tienes 4 likes, ¿vale? ¿Tú, Roger? Pues Sí. yo no te puedo Qué meter likes cracks. porque me los quitan. Entonces, bueno, te los quitan, ¿me entiendes? No importa, no importa. Estamos bien, estamos activos. No, bro, estoy bien pobre en este juego. Lo único que tengo casi. ¿Qué dice? Alguien quiere ir a trolear en una sala de Meet. ¿Cómo? También lo tengo agregado. ok. No, bro, no tengo CRs. Lastimosamente. Estoy pobre. Y estas cosas creo que di toda mi alma para tenerlas y aún así. No sé. No. Bueno. Bueno, algo. Pues. Lo más barato que tengas ahí, no sé. Las llantas de estrella, que son. No sé si te las puedo intercambiar por algo lo que tengo ahí. Confía en mí que es el que te va a ir bien. Sí, cuatro personas. Mira, bro, te estoy modereando bien, perro. Luego ahí te recomendé un poquito, digamos, Sí, para bro, que. pero pues es que solo tengo eso y la neta no sé si, ¿cómo se llama? Quieras cosas de pase porque tengo demasiadas. Tú, estamos activos. Ok. Pues mira, ya se llenó la lobby. Si quieres traerla con otra persona. La lobby. Oye, man, qué hombre en FNK hay. Pero ahora con el chat, bueno, mira, el de Master ya se metió a entrar a jugar Rocket o así. The Masters. ¿Qué hubo, The Master?
de master punto 5.0, no me deja poner links. ¿Cómo? Porque dice mensaje cancelado. Ah, ok. Todo bien, Venga, ¿no? cuatro personas en el directo, qué ¿Cuántas cracks los que están acá. horas de reproducción tienes? ¿Dónde veo eso? No, supone que Es que tengo, todo está necesito PC, descargado. pues. Sí, pero a la vez no. ¿Tienes YouTube Studio descargado? Déjame ver. No. Descárgalo. YouTube. Ahorita leo el chat. YouTube Studios. YouTube Studios. A ver. Espérame un momentito. Por favor. Que yo lo estoy instalando. Sí, ya lo estoy instalando. Ok, vuelvo. No tengo Play, XD, ni Rocket. F, crack. Chal. F, pero está bien. Te puedes quedar acá si quieres, viendo el directo. A ver. Aló, viste qué rápido se llenó la lobby, no más. Y yo la llené. Sí, ya sé, men. Tengo como casi 500 amigos conectados, Roger. No te Sí, men. preocupes, mis saltitos malos van a ayudarme. Qué crack. Ese sí es un compa. Para. Ese es un verdadero compadre. Un compadre de corazón. A ver. Ok. Bueno, este crack, no sé qué quiera. A ver. Hay 22 demás saltando de mucho que está muy pendejo. ¿Quién? Este güey nomás. ¿Cómo se No sé llama? por qué. No sé, no sé por qué tiene una mierda blanca y tiene una aurela. Ah, Gemisub, el. Majo también es mi sub. Sí, el Alexis Nagai. No, bro, nada de ahí me interesa. Espérame. Ay, Tuturu. ya te bajaron dos subs, ¿eh? De los que te vas. Voy a pegarle una disponibilidad al chat, ¿eh? Para que no te Dale. aguantar más. A ver. No te preocupes, solo voy a hacerlo. Okay. Yo confío. Déjame acomodarme el Ken Guzmán, mi pito. Vamos a unirnos. No manches, me lo canceló un solo. Alexis P. ¿Quién me invitó? Colaborador de Alexis. Ya fueron. Smart. Pasó. No, pues, qué spameada.
No lo ves. Ya calma, toma, no manches. Necesario, güey, para los dulces. Lo ves. Tara, tara, tara. Pues me da bien el 100 monetario. Qué crack. Omar, de todos los que estamos acá, usted es el más tryhard con más cosas. No sé, weón. Vendo. Paul. ¿Sabes que te puedo meter 10 millones de mensajes, Roy? ¿Cómo? Mira. Bueno, voy a escribir, no sé. ¿Qué quieres que escriba? 40 veces. Orca. Tres, paso, va, ahí está. Escribí orca 40 veces. No sé. ¿Cómo haces eso? Lo escribo 20. Eso no puedo escribir de 20. 20, ok, pasamos. Hamster, 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 hamster. Ya Dos salieron comidas todos, ¿eh? más. Se fueron casi todos. Todos, sí. Solo que este man, el Chris. Es un programa que tengo. Es, vieras, yo una vez le mandé 10.000 mensajes a Sony Roger. Casi me explota el teléfono. Ya salieron todos, ¿eh? Lucía, Sony. Prender el abanico, porque ya no se puede el abanico. ¿Ya se salieron qué, Roger? Todos. Ah, pues perdón. No puedo hacer un quincho. No, no importa, ¿Quieres no que se...? importa, solo te aviso. Bueno, damante todavía administra. Ah, ¿qué es esto? ¿Cuánta gente tienes en directo? Ahorita una. ¿Tres? Una. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tomo? A ver. Mira, 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 mira cómo veo la cámara. Mira, mira, caja, 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 caja. ¿O no sé, quieres jugar algo? Canarión es una palabra muy larga. A ver, quiero ver si puedo. A la verga. Le voy a explotar. Si le puedo explotar el móvil a Canarión, Roger. Le puedo enviar 10 millones de mensajes que digan Canarión. Literalmente se lo puedo quemar. Mira, te envié. Fueron. Esos solo son 20 canariones, man. Solo YouTube me ¿Cómo? deja. YouTube solo me deja enviar 20 de palabras tan largas, pero en total me deja enviar 40. No manches. Mira, Kiko, digamos, ¿no? Share button, copy page. Ok, pegamos, pa, Kiko. 20 veces te escribí Kiko. Lata, ¿no? ¿Qué palabra te gusta? Carro. ¿Cuántas veces con el YouTube 30, digamos? Share. Pero decía, ¿cómo este man escribe tan rápido eso? Y sin equivocarse. ¿Eh? Sin equivocarse. Tara,
Bueno, me están viendo cero personas. Yo te estoy viendo con tres cuentas, Roy. What? Hay una notificación de cero personas, me están viendo. Por lo mínimo vas a conseguir algo de vistas. Sí. Vamos Oh, a creo ver. que ya me descargó el YouTube Studios. Comenzar a acceder. Pingüino. Venga, no te han bajado los ojos. Tiempo de reproducción. En minutos te sale. ¿Cuántos te sale? Últimos 28 días. Osmar. No te lo voy a decir porque es un poco. Te envío lo que yo tengo. Yo tengo 6 minutos. Roger. ¿Cuándo? 6 minutos. Pues cada quien. Pensé que ibas a tener más. Bueno, sí, sí es cierto, son cada tanto tiempo. Entonces, ¿tienes ya Discord, Roger? Sí, yo sí tengo. Nomás para que miren lo que tengo yo en esta semana. Desde estos últimos 28 días, pero a mí solo me agarró esta semana, ¿eh? Vas a flipar con lo que tengo. Yo cada semana mi promedio es de 20.000 más o menos. 20.000. ¿Y cuántos son para que te empiecen a pagar? O sea, es que ocupas 4.000 horas de reproducción. Pero, ¿cómo te puedo decir? O sea, por esas 20.000 pues me pagaría como $10. ¿Te das cuenta, no? Ahí te sale. 22.000 pisitas, 3.000 dólares. Está mamadísimo, ¿eh? Se llaman horas, gané directo, gano como 130 horas. Literalmente, lo bueno, lo que yo ya estoy viendo, porque imagina que en 3 días, bueno, como 2 semanas, yo ya me daría en el código, porque ya lo vamos a solicitar en 3 días, yo y Sony. Oye, y me lo dan en 2 semanas. Que okay, ya voy a tener código, por eso yo creé el PayPal. Si ¿sí? Te dijo Sony, no, que estamos viendo ya algo del PayPal. Sí. Ya con eso, weón, con lo que genere YouTube, mínimo ya genero algo de plata. Se me antojó una pizza, no Twitch. Sé por qué. Twitch, ya voy para los 50 seguidores, venga. Smart. ¿Qué pasa? Se me antojó una pizza de queso. Ganaba ni un peso, ya lo pensaba, voy a terminar ganando bien. Quiero pero, que venga. Omar, pero hoy ya cumplí todas mis metas, solo queda un gran sujeto. 3 meses más o menos, bueno. 3 meses. Y ya. Voy a andar tal vez con 1000 subs, bueno. Más todavía, supongo. Y ya con mis más de 4000 horas, bueno. Fácil y con codito y todo. Ya, me gustaría que estar allá. Ya con mi. Mira, ya que 3 meses tener mi teclado, ratón, medio setup y la PC la tendría 4 más o menos. Porque como me lo van a dar de Navidad, me lo van a encargar, pues. ¿Y va a estar armada o cómo? Creo que escuché a dos personitas en el directo. Un saludo a todos. Yo no lo estoy viendo, entonces. No lo. Ya. Imagínate 3 meses ya bien acá con un microfonito en la play así de mesa. Tecladito ratón acá, todo así, tal vez hasta con cámara, ¿no? Ya mis 100 seguidores en Twitch, ya mis 1000 en YouTube, ya me empiezan a pagar haciendo partidas privadas con código de creador. Se escucha perrón. Se escucha muy fresco. Pero bro, no te desanimes en el aspecto que te digo, porque yo también, weón, directos con máximo 30 vistas, weón.
Pero pues al final la constancia es lo que te hace. Y busca tu toque, busca qué es lo que le gusta a la gente. O sea, porque a la gente le gusta que, o sea, a la gente que le gusta que yo hable como choyero, güey. Así, Como un ya niño te random. sabe. Ah, okay. O sea, como que les gusta que sea muy parlanchín, ¿me entiendes? De como, ah, sí. Por eso, si notas, hablo muy distinto en directo que fuera directo, ¿me entiendes? Tampoco Sí. es que cambio, pero Tres sí personas. cambio. Hola, hola, hola. Ajá. Sí, es un cambio constante. Intenta agarrarte un personaje, una personalidad solo para tus directos. Yo soy súper niño rata, ya te la Ya sabes. sé. Por eso me vas a dar tu Fennec por mi carro que llevo puesto ahorita. Es que también un saludito que te represente. Yo te decía el buen Xia, bueno, pío, y de ahí cambia mi servidito. Quería te invito a que te ¿Sabes? quede. Este saludito ya lo tenía y no le escuchaba a nadie decirlo. Y lo dejé de decir por el copyright. Ey, estamos de Pero vuelta. bueno. No era, ey, pero bueno, cada uno tiene acá. Su momento de gloria. Te que tú, escutar. Oh, lo viste, ¿quién es ese man? No, y lo bueno es que como ya voy a empezar a trabajar con Sony, ya Dios me va a ¿Viste? iluminar. Ese man tenía un octane rosado, qué pedo. Está mamado. Bueno, gente, para la gente que está acá, estamos trolleando o charlando acá muy de pana, muy de chill, muy Chill. del sech. Ajá. Bueno, ya me voy. Cama. Pero es que yo no me puedo ir, pero te digo, o sea, yo no me quedé para ayudarte algo, tal vez vea algo el directo. Pero pues No te para que no acabes, vayas. quédate una media hora. Digo, pero yo ya. Brother, yo ocupo grabar mañana temprano y si me duermo a las 6, me Grabar, voy a no, oh, sí, es dormir cierto. 5 horas. Pero ¿cómo? Bro, si dejo la play prendida, ¿qué pasa, Roger? Se apaga. Si la dejas prendida, se apaga. Pero si la dejas en modo reposo. Ajá. Si la dejo en modo reposo, ¿puedo seguir hablando contigo? No, ¿verdad? No sé. No, creo que no. No sé. Perdón, pero yo sí que se puede pedir. No, Omar. No te vayas, Mañana te amigo. despiertas temprano, Roger, para que veas el evento con nosotros. Yo voy a estar despierto toda la noche. Si me duermo ahorita, Ah, ¿neta? sí. ¿Te vas a quedar? Sí. Hostia, llevo 47 minutos. ¿Qué puedo? ¿Cómo se pasa volando el tiempo? Bueno, haz directo hasta el evento si puedes, Roger. Vas a terminar con 300 vistas en total. Sí Roger, puedo. si quieres poder hacerlos ahí. No sé. Ah, que ¡Hostia! terminas con 100. ¿Usbar? ¿Qué? Miguel Rivas. Este maje que se despierta. Dile que aquí con la buena Smart sin dormir, Acá esperando con. el evento. Michael, acá con el buen Usbar esperando el directo. No hemos dormido literal desde que nacimos, men. No mames, güey. Y el Usbar ya se iba a ir a dormir, pero yo. Voy a intentar aguantar hasta llegar al evento del Fortnite. Oh, la bestia. Ya te digo, No mames. Oh, la bestia, man. Tengo unas ojeras, loco, que pa' Roger, qué son te las 6, cuento. ya son las 6, Roger, y ahora sí. Dile que ya se Esto va a ir a suena, tío. dormir, que Y ya los duerme. mayos se van a ir a dormir. Yo, Sí, pues. sí. Roger, espero que dures y que hagas tu directo y que tengas 300 vistas y No que te vuelvas a manches, mis dormir. ojeras, cómo se ven, men. Dale, Roger. Dale, pues. Espérame. Ok, ya se fue. No. Bueno, el Osmar ya se fue, pero yo aguanto. Vas a ir a trabajar, supongo, ¿no, Michael? O no sé. Porque donde vos estás son a las 7 de la mañana, ¿no? Creo. Pero supongo que está despierto. Para ir a trabajar. ¿Cómo? Entonces, solo estás despierto porque sí.
Mae, ya no podía dormir. O sea, estuviste despierto toda la noche, me estás diciendo. No. Yo ni no fui ni. Y hasta las 10 empiezo clase. Y F, pero online, me imagino, ¿no? Y si son online, ¿vas a ver el evento o no? Yo no fui ni todo rico. Toro, toro, toro. Sí dormí todos los que ya no pudo. ¿Qué? Decime qué horas ahí donde estás vos. Para decirte cuándo va a ser. Pues 8 y 1 son 3 horas de diferencia. 5, 5, 6, 7, 8. Sí, 3 horas. No, man. No, si acá 11, 1, 2. Digo 11, 1, 2. Como hacerle como a las 2, por así decirlo, va a ser el evento ahí en donde está vos. De todos modos, puedes entrar, no sé, yo qué sé, cuando sean a la 1 y ves el contador y te quedas jugando, o no sé, o pones una alarma. ¿Qué crack? Pasamos un fénix, ¿no? Ya que estás. Ya que dices que tenés tres fénix, no manches. Yo esto es lo único que tengo, mira. Esto, esto. Ah, bueno, entonces sí, te ha sobrado el tiempo. No, a mí yo me va a tocar ver el evento. No manches, voy a estar en clase, men. No he dormido nada. Javier SV, bro. No tengo quemables, solo tengo dos exóticas, pero no son quemables. No mames, no manches, no manches. Mira, esto te viene con 500 créditos que vale 4, $5. Esto con el pase, que recargué otros 5, son 10, ok. Son 10 así que tengo el pase. Y esto cuando llego a niveles y me lo desbloquean. Y con los CRs me compré esto y esto. Y ya de las cosas logré que alguien por cosas de pase me diera esto. Ya las exóticas las conseguí porque Omar me iba regalando cosas y así. Y había gente buena y pues me las tradearon. Pero mira, si me vengo acá, no manches, puras de pase, 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 pase. Estas que vos las conociste. Habrían herida. Pendo octane verde bosque. Bro, no tengo ahorita mismo ni 00, 00, 00, 00. Pero cuando digo 00, mira. Ahí arriba dice 0 CRs. Pues ya te digo, estoy bien pobre. Lo único que tengo es eso. Hacele que yo conseguí esto porque me regalaron y porque había buena gente. Si no, no tuviera esto ni en pedo. Tuviera así, literal, mira. A ver. Ah, bueno, no, 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 no. Espérate, no quiero cambiar este combo. Así estuviera yo. Bueno, no tan exagerado, sino que como algo así. Hacele. Sí, esto casi todo esto de acá es pase. El carro del pase me cuadra. Este pase no lo compré, no sé por qué. Ya sé.
Pues la neta, el a ver, pero ah, lo sé. Este, la mamalona ahí bien perrona y toda tuneada, la mamalona de chill y la mamalona tuneada blanco titanio, tú sabes, mi pana, esta perrilla. Y bueno, estos camos que te vienen para este carro, pero del pase, a ver. La Play 5. Osmar quiere, va a agarrar una PC. Yo quiero una PC mejor, pero es que lo que pasa es que están habiendo demasiados errores en las consolas, man. Porque la Play, dicen que si no descargas más de 10 juegos se te quema, literal. Han habido muchos, muchísimos casos de que se quema. Se quema la Play. Y la Xbox se te crashea los juegos. Entonces, ahí está el problemilla. El problemilla, pero en realidad es un problemón. Pero sí, yo prefiero agarrarme una PC y el Omar también se agarra una PC. Pero esos problemas son porque son nuevas, bro. Es típico. Oh, perro. ¿Y cuándo vas a iniciar? Pero es que la neta, yo sé que es por lo inicio, o sea que son nuevas y así, porque en todas las consolas pasa al principio. Pero la neta, yo quisiera sentir lo del mando, que sí es cierto. Mi procesador llega la otra semana. Hostia, qué crack. Pero sí, como te venía diciendo, prefiero una PC porque hay un montón de ventajas también. A ver. Turutú. Pues, ¿qué hago? Bueno, voy a jugar la partida hoy. No, eso. A ver. Y bueno, sí. ¿Vas a la universidad? ¿A la universidad, no? El mando se siente guapísimo. Michael, ya que vos lo sentiste, ¿cómo se siente cuando usas el R2? Y ahí, como ves que juega, viene un juego de fábrica de Play, ¿no? Para que sintas las modalidades del control. ¿Cómo se siente el arco, men? Es tan impresionante como dicen. Porque yo sé que en el Xbox Series X hicieron una caca el mando, literal, solo vibra todo el control y ya. Pero el de Play dicen que vibra por diferentes partes para que sienta bien perrón. Pero lo de la cuerda es lo que me interesa, men. Estaría perrón, o sea, jugar ahí Horizon con un arco, men, no manches. Literal en el juego total. Hostia. A ver. Hasta las 11:45 empiezo mi clase. Oh, coco. Lo siento, pana. Y son a las 8, ¿no? Sí. Y se siente loco como arco, pero no te sabría a la vez por estar leyendo el chat. No, está bien. Y se siente loco como un arco, pero no te sabría decir porque nunca he usado un arco. Ah, ok. No, pero o sea, no importa que intentes un arco, o sea, sentís como una tensión en una cuerda, pues. Pero no importa que no hayas usado un arco, o sea, un arco de juguete, es casi lo mismo la tensión en sí. O sea, sé que hay mucha diferencia, pero es más o menos lo mismo. Y hasta cuando caminas también se siente. Oh, lo bestia. Oh, manches. Entonces si ¿sí se la rifaron con el control? ¿Por qué no manches? Los de Xbox solo le pusieron vibración al todo el control y ya. Lo siento.
Sí, loco, la atención es guapísima. No, pues ahorita sí lo quisiera sentir. Pero, claro, la PC o un... ¿Cómo se llama? O la Play 5. Porque la Play 5, la neta, tiene muy juegos hermosos. El de Miles Morales, que es uno de los juegos así mundo abierto, creo que mejores, men. Sony se la rifó con esos juegos, los dos, el de Spider-Man para PS4 y el de Miles Morales. Yo he visto gameplays, también hay otros juegos y así. Pero la neta, en PC pues también hay demasiados juegos. Y puedo hacer más cosas. Pero lo que no me... Es que en Fortnite la atención no se puede quitar. ¡Ah, neta! ¿Y cómo se siente lo de las balas? ¿Se traba, no? ¿Qué veo? Porque yo que sepa, las balas solo pues te impulsan para atrás, ¿no? No me gusta. Pues sí, a mí nunca me ha gustado el Fortnite con vibración. Ay, me voy a rascar la nariz. A ver. No, 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 no. Jua. Pero yo vi que de Grefg se la quitó. Solo te baja los ajustes y te vas a tensión del mando y quitas todo. Pero ya cuando querrás jugar otro juego ya se la pones. Así he visto que Grefg porque jugó Fortnite y así. Juepucha. A ver. Adiós. A ver. Ok, eso va para centro. Bueno. Yo andaba buscando eso y nunca lo encontré. No, pues qué raro. Pero sí había visto que este pinche de Grefg lo hizo. Ahí después, bueno, sí. Lo que sí quiero saber es obviamente, ¿cómo se llama? Si, por ejemplo, hacele que vos tenés... O sea, por así, hagamos un ejemplo. Sacan el control de la Play 5 y la vas a poder usar en la PC, ok. Pero el control de la Play 4 solo vibra, porque, pues sí, pues. Y le puedes quitar la vibración, pero claro, para hacer eso del nuevo control tenés que irte ajustito del pedo. Entonces, yo digo que si quieres jugar todos los juegos, vas a tener que lidiar con esa tensión. Y para juegos competitivos, pues. Tendrías que tener uno de Play 4 normal y otro de Play 5 para si quieres vivir esa experiencia. Yo me compré la Play 5, loco, pero la vendí, man, y con el dinero me compré las partes de la PC. La vendí a 900. Uf. Está bien, ¿eh? Negocio, negocio, negocio. Ah, mira, gané. El control y la tensión solo se puede con la Play 5. Ah, ok. Yo creo que ahí estamos hablando de otra cosa. A ver, ¿qué es esto? No manches. No, pues sí, eso tiene sentido. No lo había pensado. Ney, no sé si llega hasta el evento. Denme fuerzas, empecé, no se puede sentir. Sí, man. Ya decía, porque en juegos competitivos, imagínate, por ejemplo, hasta ataca, estás con casi una bala así, man. En un juego competitivo, no manches, ya valiste chetos de los buenos, de los Flaming Hot. A ver, el Squishy jugó Rocket y no se siente, dice. Squishy.
Ah, okay. No, pues a saber cómo se sentirá Rocket en la Play 5, ¿eh? O sea, no sé la tensión o qué pasará la vibración, ¿eh? También dicen que si hay como zonas, por ejemplo, hay frío, están en una zona nevada, como que hace que el control te dé frillito como en los pies o cosas así. Yo, ¿cómo? ¿Cómo que un pinche control puede hacer eso? ¿Y vos probaste eso? ¿Es cierto? A ver. Wow. Porque en como un video de que presentaron que hicieron Sony con los españoles, y eso es cierto. A la bestia. Juela. Está perrón entonces el control. No es frío, pero se siente la sensación. Con razón lo quisieron llamar DualSense. Pues sí, men. Hicieron gran ventaja los de Play con Microsoft. Porque la neta, te sigo diciendo, el control de Xbox, lo único que cambió es, no sé, la parte de atrás y un poco de adelante los botones y así. Pero igual sigue vibrando lo mismo que de casi todas las consolas pasadas. Vibra todo el control si te disparan o algo así. Así que es una caca. Pero otra vez, sigo diciendo, ¿por qué no dejan optimizar el juego a 100 FPS al Fortnite? A ver. A ver. Yo tal vez me la compre, pero hasta el otro año, como febrero. Sí, men. Tal vez yo. Buah. Es que no sé, tal vez mi padrastro se la compre, y ahí cuando jueguen cosas en la sala, ahí yo me voy. Porque ya te digo, yo quiero una PC mejor, entonces. Tal, si me la prestan para jugar, ahí siento todo eso, porque la neta he visto demasiadas buenas críticas por ese control. Y por el Fortnite no me gustó, me la compré, loco. Es lo que no me gustó. Sí. A los. El Horizon también dice que, como te digo, esta cosa. Uy, bueno. O sea, van a sacar un nuevo. Oh, sí, cierto, men. Van a sacar el nuevo God of War Ragnarok en la Play 5, men. Eso sí va a estar perro. Pero compraré la que no tiene disco. La digital. Pues sí, está bien. Yo no sé, men. También, bueno, no sé. Es que como te digo, quiero una PC. Ahí no sé lo que quiera mi padre comprarse. Pero la neta, el God of War, oh, sí, ese juego sí. Lo estaba esperando, men. Porque en el final que se quedó, men. No me gustó tanto. Tenía que seguir una continuación a lo. No, 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 no. Y la que. Ah, qué malito. Fue pucha. Uf. A ver. No. Okay. Le diré a la novia que me lo regale el día de San Valentín XD. Mejor de aniversario. Porque en San Valentín solo tal vez te dé chocolate o algo así. Y ya en tu aniversario ya es una época más especial. A ver. Pues sí. Yo tal vez tenga la PC para el otro año. Tal vez va. Juepucha. Para el 2021. 21. 21.
Aún ni novio, ¿cómo? No, ponen que tenías novia, pues. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ey, sí, vos tenés novia, es Elías. Yo me acuerdo, vos tenés novia, es Elías. Que Elías te la dé. Qué mentiroso sos, si tenés novia. Este mambo, le voy a decir a Elías, ¿eh? A ver. A lo ves. Elías me contaba todo lo que hacían cochinos. Yo, ¿cómo? A lo ves. Ni euros me regala el man. Pues ahí, pues, no sé. Problemas de pareja, pero. Es que creo que te está poniendo los cachos con Sony porque. Porque, ¿cómo se llama? Porque le regala siempre cosas a Sony. Hacele que entre todas las skins que le ha regalado Sony, creo que ahí se arman como sin 70 euros o dólares, así. Ahí te lo digo, ¿eh? Te está poniendo los cachos. Yo no me dejaría. No, con el los marinos. Es que se la intenté, ya tú sabes, mamar, pero no. No me gustó. Y el de Yes, pues no manches, no. Así que prefiero estar soltero. Juego competitivo. A ver. Vamos a jugar competitivation. Mira, he bajado un ching. Plata 1, plata 3, plata 2. Sea su huevón. Voy a jugar individual porque acá quiero subir de rango. Ranguillo. Yo solo en modo de extras, de Rumble, he llegado a platino. Apúrate. Voy a llevar estas llantas. Pues, ay. Bueno, ahorita te lo enseño, pero te lo digo ahorita si quieres. Individual 1 contra 1, plata 2. En 2 contra 2, plata 1. En 3 contra 3, plata 3. ¿A dónde ibas, crack? No manches. Yo solo quería ir por la pelota. Adiós. Eso es remanco. Pucha. No mames, cómo me la bloqueó. ¿Cuántos mercados tienes tú? A los Michael. Love. Espera, ahorita leo el chat. A ver. Con Elías iba 7-0. Con el Clevito y jugamos. No, manches. No. A ver, con Elías iba 7-0 en clasificatoria y luego jugábamos los demás y perdíamos todos. Ah, no. Pues perdieron todo lo que ganaron. Ajá. Guapucha. Y ahorita vas a estar todo despierto, ¿no? Me imagino. Hasta. A ver. No. Okay. Buah. Pues yo
Esto es directo. Ah, sí, cierto. Te iba a decir que tal vez intentar llegar hasta el evento. Pero me acordé que tengo escuela y pues que me está escuchando la maestra ahí detrás, como que no, 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 no. Se escucha hacker, se escucha hacker. No. A ver. Qué bonito tenés a las 11. Y a las 11 es el evento. Chale. ¡Soy malísimo! Soy malísimo, soy malísimo, soy malísimo. Te pones en mudo. Me puso un directo donde no hablan, pues. Y además tengo que prestar atención a la clase, si no me funan, no sé la tarea. Y sin play, y sin nada, y ahí ya valió. Ya valió queso. Del bueno. Poche. No, yo digo en. Por eso, o sea, si me pongo mudo acá, o sea, no me voy a escuchar nada. Y en clase me muteo, ok. Pues casi siempre estoy muteado. Pero si le bajo el volumen, no escucho la clase. Y pues, no sé si ponen tarea o así. Valió cheto, me quitan la play. Y ya, me quedo sin PC y así. Y vale, pues. Por fin. Adiós, perro. Hey, Michael, ¿vos juegas GTA Online? Chale, que no tenés Play 4, men. Porque así. Algo que te veo que te falta para salir de la placa, lo que apuntes en el momento de tirar. ¡No! Dicen. Algo que te veo que te falta para salir de la. De plata, loco, es que apuntes al momento de tirar. Pero no sé cómo apuntar. Chill. Comprate una Play 4, Michael. Comprate una Play 4. Comprate una Play 4. Y te comprate el GTA. Sí, supe. Sí, porque fallas muchos tiros. Sí, ajero. Pucha. No. Por ejemplo, ese, vos, pan comido. Yo, ese, lo miro al cielo y pues lo dejo ir y ya. Este no va a ser gol. Pan comido, pan bobimbo, pan bobimbo, pan. No. Okay. Bro, ya estamos en diciembre, man. Qué rápido se pasa el tiempo. Loco, si me compro la Play, lo que me va a gustar es que voy a tener veas de cero y eso como que no me gusta. No, 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 no. Pues ahí, no manches, yo te ayudo. Trabajas conmigo y pues en GTA y nos hacemos ricos y ahí todo el pedo. Y jugamos con los marinos y todo el pedo y así es. No, no. Que no te importe el nivel cero, que te importe. No. Manches, estuve, vi, literal, no, no, no. Ok, Michael, viste lo retrasado que, las cosas retrasadas que hice ahí, ¿no? Literal. No. En el L1 que tenés ahí en Rocket, L1. Tengo para derrapar, bro. ¡No! ¡No! Tengo para derrapar. Y pues, sí.
Ay, lo hizo. Y ya llegó un gay. No, y es, no, y es como que, espera, tú. ¡Cama, su cama! Pues ahí me dicen, si quieren un directo de GTAs, el GTAs, el GTAs, me dicen, y hago un directo de GTAs, GTAs, GTAs. Yes, bueno, debería de decir eso. Ahí te lo digo. ¿Sabes que si lo aprendas mientras vuelas, puedes controlar mejor el carro? No, pero no sabía. Yo solo doy con el joystick ahí a la izquierda y a lo modo hacker para ver si me da vuelta el carro. Además, meter entrenamiento. Yes, y te descargaste el juego. ¿Cuál juego? ¿Cómo que cuál juego? A ver, quiero ver. A lo ves, yo sí es cierto. No, me voy a echar el gol, soy pelotudo. Mira, mira, mira cómo da vuelta. Mira, 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 mira. Jo, perro, eso no lo sabía. Mira, mira, mira cómo da vuelta. Oh, lo hice. No va a confiarse en el rato. ¡Cama! ¿Configurado el qué? Mira. Ve, a ver. Sí. Mira, porque yo vengo acá y R1 y le, pero digo L1, L1. Mira, 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 mira. Mira. Ok, me voy a configuración. Mira, esto así lo tengo. Y pues en controles. A ver. Pues acá estoy en controles. Ok, teclas. ¿Cómo? Ah, mira, acá te voy a enseñar. Ir hacia la derecha, hacia la izquierda, listo, marcador. Mira, acá dice derrapar. Derrapar lo tengo en el 1. A ver. ¿Acá? Lo voy a dejar acá.
Okay. Rodar en el aire, a ver. ¿Dónde está? Rodar en el aire. Ya lo tengo en el 1. Mira. A la audición. A la audición. A ver, vamos a quitar la cámara del balón. Se siente bien raro. Oh, su biche. A ver. Voy a intentar hacer que vuele la pelota. Quiero primero alas. Pero cómo. Bueno. Me cuesta girar en el aire, ve. Mira, 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 mira. No me cuesta mover la cámara. Opa. Ira, ira, ira. Dando vuelta por la nube. No busqué algo en ti, la neta. No, soy pelotudo. Sí, me doy cuenta. ¿En cuánto falta para? Sí, a ver. Mira, a ver. Cámara, quítate. Mira, por ejemplo, voy a intentar ir hacia ahí. Por si me llega un balón. No manches. Espera, espera, espera. Se cancela todo. ¡Uy! ¡Uy! Soy malísimo. A ver, no hay dribbling, no hay dribbling. Ni en pedo me sale eso, ni en pedo. Hola, pues. ¡Wow! ¡Qué crack ese Michael! ¡Qué crack! ¡Qué crack! Buenos tips, ¿eh? Aprende tips. Espérame, me invitaron a un grupo. Lo voy a invitar rápido, van a ver la pantalla de play, pero perdónenme la videation. Ok, ya. Ok. La videation completation. Acachate con pa para pala. A ver. Ok, toma tipo. Buenas noches. Oigan, Michael, pregunta, ¿escuchas en el directo al este man que señala el grupo? Bro, le puede bajar a los TikToks. Le puede bajar a los TikToks. No. Está bien, no lo ves. Michael, ¿qué quieres que juegue? ¿Y por qué no te conectas? Y este mambo. Pues, hey, estoy en directo. Sí. Lo que quieras, loco. Pues.
Vale. Vale. Dani. Vale, no. ¿Qué pasó? Pues mira, vamos a entrar al Fortnite. Oh, lo voy a superar. ¡No! ¡Oh! Mira, cómo salvar con Roger. Ey, Michael, conéctate al Fortnite. Ya sé, maneja por el grupo de Play, no sé por qué los directos están así. Se ponen bien hackers. Ya llevo 200 comentarios, ¿eh? Poca broma. Gracias a todos, a todas. A ver. ¿El Jessica acá? Oh, perro, ¿viste ese giro? ¿A dónde? Ah, estoy en Rocket. Ok, gente. Voy a poner en pausa el directo porque si no se me va a cortar cuando cambie de juego. Porque me voy a cambiar de juego. Ok. Se va a poner en pausa.